Continuamos en La Vida Color de Unión y es el momento del fútbol femenino, de una gran iniciativa y de un gran campeonato que se ha realizado aquí en el club, y aprovechamos para hablar con el coordinador de la actividad, con Daniel Centurión. Bienvenido y bueno, muchas gracias por venir una vez más, ¿no? Ya no es la primera nota que realizamos aquí en el estudio. Sí, la verdad que sí, he venido varias veces por el tema del fútbol femenino. Agradecerle a ustedes por invitar y bueno, para dar difusión a lo que es también esta actividad. Tuvimos ahora un encuentro del 10 de noviembre de fútbol femenino. En realidad son de escuela de fútbol. La verdad que una linda convocatoria, 450 nenas participaron, 18 escuelas de fútbol, incluyendo la nuestra. Y muy contento porque la verdad que tanto esfuerzo, íbamos a ser antes en el mes de octubre y se nos suspendió por el tema del clima. Claro. Y bueno, lo pasamos para el 10 de noviembre y bueno, por suerte hizo un día espectacular, calor, no. Hacía calor pero un buen clima, agradable, las escuelas de fútbol muy predispuestas para el torneo y muy bueno. Te interrumpo porque ya el número de 18 escuelas y... hoy nos contabas, eran 450 chicas más o menos, sí. Para lo que es la actividad, y no, porque, insisto, es una actividad que está creciendo un montón, pero hay que hacer una actividad una jornada para tantas escuelas y también pensarlo como una política propia del club. Eso me parece que es lo más importante. Sí, la verdad que sí, sabía que se nos venían ya por las cantidades de nenas confirmadas. Esto no es que trabajamos 2 o 3, sino que bueno, la gran ayuda de las chicas de primera división también, porque fue una iniciativa de ellas. Hemos hecho torneos anteriores, pero por ahí como éramos pocos y por ahí no teníamos esa gran recurso, digamos, de gente como para hacerlo, porque no es tan fácil con la cantidad de personas. Y bueno, y con la iniciativa de ellas de querer ayudar, nos lanzamos. Y la verdad que batimos el récord de los torneos que veníamos, estábamos entre 300, 150, 200 a veces, que ya hemos hecho, pero era muy acá en auxiliar. Claro. Incluso lo íbamos a hacer en auxiliar, pero como empezaron a agregarse las escuelas y vimos la cantidad de gente, no íbamos a entrar todos ahí. Claro. Y bueno, y gracias al club también que nos prestó la Tatenguita, que los cancheros también, era toda una movida porque... digamos, es la predisposición de todo el club, que eso está bueno, que le den la importancia a las chicas también, y los cancheros bien predispuestos, pintaban la cancha, che, corre, me decía cuándo esto, cuándo aquello, y toda la gente del club también. La verdad que en eso me voy muy contento y agradezco al club que bueno, que nos dio una mano en ese sentido. Son muchas escuelas. ¿De dónde vinieron, por ejemplo? ¿Son todas más o menos de la zona? ¿Alguna patriada que se haya hecho, alguna un poquito más lejana? Sí, mirá, yo este torneo lo tomo como una proyección a un torneo nacional. Si bien lo nombramos como nacional, la idea era abarcar otros lugares, pero bueno, vino gente de Paraná, de la filial de River, muchos de la zona acá de Santa Fe, e incluso se había anotado primero de Corrientes, y de Córdoba también, pero se han bajado por cuestiones económicas, sí, y eso. Es complejo. Y bueno, y para mí esto sería una proyección a un nacional, digamos, de escuelas de fútbol. Lo que yo pretendo ahora para el año que viene, ¿viste? Ya te pusiste el piso de 450. Sí, y... a mí, digamos, esto me gusta porque son desafíos y yo creo que lo podemos llegar a hacer. Y hay que ver, porque ya dentro de todo el complejo de la Tate también por ahí se va achicando, pero bueno, son desafíos que uno va teniendo y que le ayuda a la actividad también, tanto económicamente, porque vamos a decir que ayuda a la actividad en eso, en cuanto a la organización, en lo que es la inscripción, en las entradas. Eso ayuda mucho a la actividad a nosotros, porque la verdad que demanda mucho la actividad, además, económico. A lo largo del año después hay que cumplir diferentes compromisos con el equipo de primera, imagino que muchas chicas, y está bueno que esta fuente de ingreso también le sirva a la propia actividad, y está bueno también que el club lo entienda como un beneficio para la actividad en sí. Claro, claro. Sí, la verdad que sí, es todo, digamos. Antes por ahí hacíamos beneficios, y bueno, y hoy dentro de todo con este tipo de eventos, uno puede también ayudar a la actividad, o sea que es un complemento de todos y si todos colaboramos para el mismo objetivo creo que es lo que a nosotros nos sirve y nos ayuda. Hay un antecedente que está muy fresco acá en Unión y que es el torneo internacional Diego Barizone. Te hablo de esto de que arrancó siendo un torneo más local, después empezó a ser un torneo nacional, hoy ya es un torneo de carácter internacional, vienen muchísimos chicos, son 3 días, pero voy a esto que tiene la misma lógica de ir superándose año tras año y un poco esto de lo que vos te agarrás. Insisto, el fútbol femenino ha crecido muchísimo a nivel nacional, pero sigue teniendo huecos o ausencias muy grandes desde la infraestructura, desde lo económico, desde el apoyo. Y está bueno que el club empiece a motorizar este tipo de actividades porque también es un mimo hacia adentro, pero también es un mensaje hacia afuera de mostrar a la Unión. Participen en esta actividad y también de súmense y participen porque en esta estamos todos, digamos. Es como, imagino que se va a hablar en esos términos, en ese tipo de encuentros. Sí, la verdad que bueno, aprovecho ahora para agradecer también a la Escuela de Fútbol de acá de Diego Barizone, que nos ayudó con las redes, bien. Nos ayudó, nos prestó las redes, la cinta por ahí, ellos están siempre ahí predispuestos también para darme una mano al fútbol femenino. Y bueno, sí, la verdad que yo también ahora estoy por ahí con inferiores, pero cuando puedo le doy una mano también a ellos. Y es como, ellos son también una iniciativa de esto, digamos, de lo que es el fútbol femenino. La idea es copiar siempre, copiar, sino que tomar como ejemplo a la escuela de fútbol de acá, que está muy bien organizada, de lo que es ya la escuela de fútbol de Unión. Y creo que bueno, ojalá y que esto sirva para que el club crezca y para que crezca la actividad y para que vaya todo de la mano, porque en sí estamos hablando de Unión, digamos. Claro. ¿Chicas de qué edad estuvieron participando? Mirá, y había chicas, grupos, porque por ahí el fútbol femenino tiene varias edades, no tiene categoría como los chicos. Y había de 5 a 7 años un grupo, después de 8 a 10, de 11 a 13 años y de 14 a 18 que serían las juveniles, las más grandecitas. Que había varios equipos de acá, que la verdad que eso está bueno. Hoy lo que se está viendo es que muchas escuelas de fútbol están haciendo este tipo de torneos y ya me han mandado invitaciones para ahora es un ida y vuelta, ahora hay que empezar a ir a otros torneos. Claro. Recién me contabas, ¿cuántos años hace que estás incursionando dentro del fútbol femenino acá en el club? Y mirá, yo estoy hace 8 años acá, que presentamos el proyecto de fútbol femenino. Y bueno, la verdad que venimos bien, yo muy contento con las chicas también, el apoyo de ellas es muy importante. Pero bueno, yo creo que siempre, año tras año, se van apareciendo varios objetivos, ¿no? Sí, más para también lo que es la mujer y el fútbol femenino. Pero bueno, eso te va dando desafío y yo creo que se va sosteniendo y está bueno, lo que fue la Copa Santa Fe, que algo muy también para Primera División, un ingreso económico que eso no pensábamos que tan de repente iba a llegar para ellas, para la actividad también. Y bueno, y hoy tratando de ver, las chicas están muy ilusionadas, tema de AFA también. Eso te iba a decir, venía eso, porque se armó una movida muy grande con AFA, con ya varios equipos que han incursionado en el profesionalismo, en el fútbol femenino y también en la competición de AFA. Es televisado por TNT, el campeonato, y empieza a tomar una emisión ya pública, ya nacional, y me imagino que tampoco, desde el nivel, y esto te pasa, aprovecho y te lo pregunto, no hay una diferencia grande, imagino que en algunos clubes sí, pero en otros no tanto. ¿Cómo están las chicas en relación a eso? ¿Me decías que es como una ilusión? Y las chicas sí, yo creo que ha llegado también tantos torneos, ya 8 torneos, Copa Santa Fe, y yo creo que lo que nos pasa a nosotros como el torneo, que de seguir creciendo como actividad, uno como futbolista o como el deporte también lo exige, quiere seguir creciendo, y también lo que es la profesionalización y todo. Yo creo que lo económico es el factor que por ahí nos impide, pero bueno, y el tema del nivel, hemos jugado con equipos de Buenos Aires y hemos estado a la altura de los partidos. Pero yo creo que organizándose bien, tratando de darle, digamos, en lo profesional, en un buen entrenamiento, las chicas creo que se van a poner más predispuestas. Se podría alcanzar, el tema es eso, viste, que yo creo que no sé cuándo puede llegar o cuándo lo va a hacer. Sí, o de qué depende, si termina en primera instancia rápidamente pensamos y decimos depende del propio club, y también depende de una infraestructura que acompañe también a la disciplina, me imagino, que no depende de las chicas, sino que depende también de ir a buscarlo con el propio club. Pero veo, bueno, hay nombres o hay equipos que están jugando este campeonato y que o no son equipos de fútbol profesional, está el equipo del SAT, si no me equivoco, sí. Y también hay otros equipos que hoy no están o no tienen una buena posición quizás en masculino en primera división, pero que evidentemente también decidieron hacer una apuesta fuerte a jugársela por su equipo en primera división del fútbol femenino. Sí, bueno, hablando, me dijiste del Satsal, hemos jugado nosotros, las chicas vinieron acá, no es de Unión, pero es acá de Santa Fe. Hemos jugado, hemos ganado, ahora seguramente se ha reforzado, pero hemos tenido el mismo nivel. No, sí, lo deportivo no es el problema, está claro que la infraestructura y las ganas. Y sí, viste. Yo creo que es eso, hay que estar tranquila, calmar un poco a las chicas nada más. Hoy, bueno, sabemos que está jugando Giselle en San Lorenzo, claro, con un contrato profesional. ¿Y eso cómo pegan ellas? O sea, también ven una especie de trampolín, más allá de las ganas de que hoy Unión esté a ese nivel, ellas ya empiezan a ver una ventana dentro del profesionalismo. Yo creo que sí, yo creo que incluso, a ver, los clubes ya te miran, por ahí le hablan las chicas. No habla de nosotros. A ver, nosotros tratamos de que, a ver, si bien se te van a ir las chicas, pero tratamos de que esto es un futuro para ellas también. Claro. Vamos al caso, es un trabajo también. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor para que ellas vayan bien y que bueno, si se tienen que ir a un club, que sea de la mejor forma. Estamos hablando de chicas que es muy probable, corregime si me equivoco, pero arrancaron como hobby o con ganas de jugar al fútbol y hacerlo a un nivel competitivo. Ya el salto al profesionalismo de muchos equipos de primera, ya empezás a ver una salida, imagino, la laboral, que quizás no era el deseo que tenían cuando arrancaron, pero hoy no lo ven tan lejano, incluso con ex compañeras que lo están viviendo. Sí, sí, varias chicas, incluso varias arrancaron de grandes. Claro. Hoy está la posibilidad de que, bueno, que el auge del fútbol femenino, que arrancan de chiquita, bueno, hay chicas que arrancaron de grandes y hoy están jugando profesionalmente en el equipo. Te pregunto ya de curioso, porque se me vas disparando preguntas, ya se está trabajando con muchas chicas más en inferiores, bien lo decías. ¿Cómo funciona, si querés, con el comparativo con el fútbol masculino, la cuestión contractual o de pases, si se quiere, de alguna de las chicas? Hoy las chicas pertenecen a Unión, o con esto de que venga un club y se la quiera llevar, desde los profesionales, imagino no va a haber ningún inconveniente, pero ¿cuál es si se quiere, el mecanismo que hoy rige con el fútbol femenino? Sí, es así, hay un contrato, un contrato, en realidad por ahora no hay nada determinado, digamos, porque la idea es, a ver, no podemos cerrarle las puertas todavía a las chicas, claro, si por ahí se van. Pero sí hay un contrato donde una futura venta, por el hecho de que se haya formado acá en el club. Y eso sí, el club, digamos, toma parte y lo hace. Eso en este año, el año que viene no sé cómo será, claro, no sé cómo seguirá, ¿viste? Pero por lo pronto tratamos de hacerlo lo más formal posible. Yo siempre le digo, a ver, no se vayan a un lugar sin tratar de que el club las ayude, porque es la idea de ayudarla a ellas. No les va a cerrar la puerta. Claro, es la idea de ayudarla. El tema es decir, bueno, también, porque, a ver, nosotros también queremos que las chicas no se vayan, porque así, queremos que algún día tener el mismo plantel que acá no iba bien, pero es así, viste. Yo creo que hoy Unión ha crecido un montón y las chicas tampoco se quieren ir porque es su casa. Y sí, Santa Fe, además ya me imagino algunas con familia formada, o sea, debe pesar mucho. Fue muy difícil. Esto de que empezaron a jugar de grande encima. Sofi también me cuenta que extraña mucho y esas cosas, irse de su casa, desde el interior a Buenos Aires también debe ser complicado, no debe ser tan fácil, pero bueno, son cosas que se le van apareciendo y bueno, para el futuro de ellos. Daniel, muchísimas gracias, lo mejor, ojalá que esto también empiece un camino nuevo acá en Unión a nivel institucional y que de a poco se pueda ir llegando a este camino que creo que arrancó como una utopía, como algo imposible y hoy ya no está tan lejano. Si bien puede ser, se puede ver lejos el objetivo, ya empezar a ver equipos en primera división del fútbol masculino que empiezan a tener equipos competitivos en femenino y profesionales, ya te pone en un lugar que en un punto hasta empezar a estar, no sé si obligado, pero sabés que está eso, que en algún momento hay que concretarlo. Si nos vamos a tu arranque hace 8 años atrás, probablemente no hayas soñado con que haya avanzado tan rápido. Sí, la verdad que sí, uno que está hace años, lo que hemos remado y hemos tenido jugando, tenemos 5 pelotas, arrancando en el sintético cuando estaba acá al lado. Ah, el sintético, sí, exacto. Cuando estaba acá en el estaban las canchas de tenis, pasó el sintético. Claro, después hemos empezado ahí, me acuerdo uno se pone a pensar y bueno, lo que ha crecido, me estaba olvidando que ahora la sub-14 se va a San Luis. Ajá. Con la Conmebol, torneo Conmebol también. Eso otro objetivo. ¿Es un campeonato internacional? Es internacional, sí. Si vos salís campeón, te jugás un sudamericano. Ah, bien. Que lo organiza Conmebol. Pasamos un clasificatorio a Concordia y ahora, bueno, pasamos, ganamos 3-2 allá a Concordia. Y ahora nos toca jugar ya el definitivo, que es en San Luis, que también por etapa clasificatoria hasta salir campeón de... ¿Y en San Luis es un partido? No, son 7, son del 1 al 7 de diciembre. Bien, perfecto. Así que bueno, eso también es todo organizado por Conmebol. Nos vamos, notamos y bueno, pudimos estar y empezó a crecer la ola por AFA, por Conmebol y uno se subió a la ola, digamos, por así. Claro. Si ya no hemos notado hace 2 años atrás y bueno, ahora nos dieron la oportunidad de vuelta y tratamos de no desaprovechar para que bueno, darle la competencia a los chicos. El camino del torneo que decíamos recién de los más chicos y empezar a juntarlos de chicos y empezar a mostrar a la Unión como un nombre en el fútbol femenino también va ayudando a que todo vaya por el mismo carril y ojalá que algún día se logre el sueño de tener el fútbol profesional femenino como obviamente lo merecen todas y cada una de las chicas del club. Ojalá. Sí, es así, ¿viste? Tratamos de dar lo mejor, a los profes también, muy predispuestos en torneo, la verdad que sin ellos también uno no puede seguir, el grupo de trabajo también destaco, así que bueno, es de la mano de todos acá, tenemos que saber que esto es para el club y para todos, no es que es solamente, sino que la ayuda de todos es el empujón que va guiando a la actividad. Y el propio nombre del club. Esperemos ya para el 2020 que haya por lo menos 700 chicas en el próximo campeonato de juego. Te ponemos el objetivo. Bueno, ojalá. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, continuamos.